Y hoy estamos con Victoria Martín hablando del lado negro de la vida, ¿no? Que a la vez es muy gracioso, visto sí, desde el humor. Ahora es un muy poco gracioso en esa parte, ¿eh? Sí, ya adviertes, ya no adviertes de que ahora rajas. No, que ahora relajo un poco, que ahora ya ah, no, relajas. No está, he no entendido negativo. Ahora rajo un poco. No, ahora te relajas. Bueno, también, pero es un poquito más relajado. Vale, vamos a ver. Hoy os he traído, ¿qué pasaría si os cuento lo que más odio? O sea, las cositas así como que me dan más rabia. Ah, bueno. Bueno, por ejemplo, yo he pasado por delante de una tienda de esas de moda, que últimamente se pone mucho de moda esto de las camisetas de Disney, con Mickey Mouse. Sí, ahora no sé están qué muy de moda. Gente de 37 años, como es una sudadera de Mickey, o sea, hay que pasa tener cojonazo. O sea, está, hay, pero hay es hay como una tener ironía. Es bueno, por favor, si tienes 37 años no te puedes comprar una camiseta de Mickey. Que me quedaba muy bien. Ya, pues no cuenta, da igual. Así que os traigo un poco eso, o sea, un poco las cositas que más odio. Entonces, ah, esta ejemplo ni siquiera era una. No, no, esta era solo por darle un codazo así a la. Esta era regalada. Vale. Pues mira, odio a la gente que tiene hijos para realizarse como ser humano. Esto es muy importante. Porque hay que ser sincero sobre tener hijos. Si tienen hijos, para dos cosas. Para disminuir las posibilidades de morir sola en un piso rodeada de basura. Esto es muy importante. Y para dar pena y conseguir cosas. O sea, utilizar a tus hijos para conseguir cosas gratis me parece lícito. Por crear una familia, por compartir amor. No, no, no. Por estas dos cosas. Esto es así. Para dar pena y conseguir cosas me cuesta entender. Sí, por ejemplo, yo que sé. Imagínate que necesitas sentarte en el autobús. Pues utilizas a tu hijo. Vale, vale, vale. Claro, o sea, conseguir cosas gratis. Que la vida te sea más fácil. La mendicidad con niños, ¿no? Eso es. Vale. Claro. Lo has pillado. Está muy prohibida, bien. Es ilegal. Claro, pero bueno. esto debería ser, o sea, si alguien tiene un hijo, que lo comparta, sí, debería ser un poco sería coworking. Fantástico. Sí, oye, lo criamos entre varios, yo pongo un poco para el niño. Y si utiliza el niño para que varios me lo den, para subirme al autobús, para entrar antes en el avión. Para ligar. Pero si para esta, ligar si esta mujer está loca y el presentador encima la paga con gasolina, yo, ¿qué hacemos a mí aquí? Me parece. Es que ¿por qué tienes que tener tú uno cuando ya hay muchos por ahí? Sí, hay verdad que compartir las cosas. ¿Sus trámites de adopción qué tal van, Dani? ¿Sigue en su curso? No sé, me han puesto algún pero y no sé por qué. Bueno, ya se arreglará. Bueno, lo siguiente. Odio el falso altruismo. El falso altruismo, ¿vale? Porque consideras que hay verdadero altruismo. No. O sea, no hay altruismo. Entonces, el ser humano y los animales estamos hechos para ser egoístas. Esto es así, ¿eh? Es científico, ¿eh? De verdad. Y lo queremos todo para nosotros. Esto de verdad os juro que es real. Hay bueno, una cosa que se llama egoísmo biológico, ¿vale? Que es la tendencia biológica de un organismo por su propio bienestar. O sea, por ejemplo, las ovejas viven en rebaños no porque sean sociables, sino porque quieren asegurarse su supervivencia. O sea, las ovejas, el peor animal del mundo, no te fíes de ninguna oveja. De hecho, si atacase un depredador, se tratarían de salvar ellas antes que sus hijos. Algo muy lícito, ¿eh? Que yo por otro lado respaldo, ¿eh? Claro, ahí es el único momento en que las ovejas, las ovejas. Bueno, las sí, ovejas. Las ovejas asquerosas. Las palomas del campo. O sea, están juntas por eso. O sea, son las palomas del prado, desde luego, ¿eh? Pero no todo va a ser negativo porque es verdad que hay animales altruistas como los chimpancés que comparten su comida con sus compañeros. Y más cosas, que lo he visto pero yo. Pero lo hacen por follar, ¿eh? O sea, que claro, no se cuenta. Claro, o sea, que tampoco cuenta mucho. Entonces, altruismo no hay. O sea, lo vemos en la naturaleza. No existe. No existe. Ni en el ser humano como civilización. No existe, de verdad, totalmente. Cero, vale. Por ejemplo, odio a los veganos. Los veganos. ¿Qué? No puedo con los veganos. Pobres veganos. Gente que voluntariamente decide hacer un sacrificio. Tengo por que un decir principio que moral. Yo empecé dándoles muy fuerte a los veganos y haciendo sí mucho chiste con el vegano. Y ya han despertado mi ternura. Pero dejemos gente, ya a los veganos. Pobre gente, o sea, que están intentando salvar el mundo. A mí me parece mal los me que gustaría serlo. Sí, los que lo hacen por un tema de cuidar el ecosistema, los animales y todo eso. O sea, si lo haces por llamar atención en Instagram me parece bien, porque por lo menos eres sincero. ¿Sabes? Ahí estás siendo un poquito sincero. ¿Tú crees que ¿vale? no hay vegano bueno? No hay vegano. No, no hay vegano altruista. O sea, volvemos al punto anterior. No hay vegano altruista. Es un poco por, pues eso, la fotito te queda de cine cuando son vegetales en tu Instagram. Otra cosa. Hombre, mejor que un carnero muerto, sí. Hombre, claro, mejor que una oveja del prado recién esquilada, claro, sí. Pero bueno, odio a la gente que se sube los cuellos del polo. Los cuellos del polo. No, eso no hay que hacerlo jamás. O sea, esto después de 1995 ha vuelto a ocurrir. Sigue pasando, ¿eh? Cristiano Ronaldo. Sigue pasando. Ha hecho mucho por eso. O sea, las enfermedades, la pobreza o las guerras no tienen ninguna importancia si lo comparamos con gente que se sube los cuellos del polo. O sea, esto, no sé. O gente que lleva polo, simplemente. O sea, okay, el polo es una prenda muy socorrida. Muy... Si tú lo dices, sigue. Vale. Pero bueno, llevas un peto. Es un tío que lleva peto. Otra cosa que odio, que no sé si me da tiempo, una cosilla más. Sí, hombre, odio ese momento incómodo. Odia, tranquila. Este es muy interesante, yo creo que te va a gustar. Ese momento incómodo en el que sales a comer a un restaurante con tu padre y te rayas pensando que la gente va a pensar que es tu novio. A mí esto me pasa, ¿eh? No sé si os ha pasado. Que tu padre es muy guapo. Y te incomodas y empiezas a gritar papá muy alto para que se entere todo el mundo del restaurante que ese señor tan viejo y tan feo pero no es tu novio. Piensan que es cariñoso.
Exacto. ¿Cómo? Sabes uy, que papá. Hay muchas parejas que sabes hay muchas parejas que se llaman papá y mamá, papito y mamita. Ay, papuchi. O sea que es aún peor. Y están en el Ginos comiendo todas. Están en el Ginos. Con el bueno. Ginos, joder. Un abrazo a la gente del Ginos. ¿Quién no ha ido al Ginos? Restaurante excelente. Odio a los viejos. Odio a los viejos. Odio a los viejos. O sea, odio lo que es la vejez, ¿vale? Porque todo el mundo sabe que ser viejo es bastante mierda, ¿vale? Ser viejo es como ser. Pero YouTube. La alternativa es peor. Sí, totalmente, ¿eh? Totalmente, claro, la alternativa es una muy clara. Bueno, ser viejo es como ser youtuber, porque en el fondo estás solo y a nadie le importa mucho tu opinión, ¿sabes? Oh, qué o sea que... Pero bueno, tiene cosas buenas. Me encanta buenas. Que diga todo esto con una sonrisa angélica. No, no, la verdad es que Dios te ha bendecido con una cara para decir cosas graves. Qué psicópata sí, sí, es. Sí, sí, pero es verdad. Ver, los viejos no moran, eso es así, ¿sabes? Además, como no los busques youtubers... complicidad, no te vamos a acompañar en esta aventura. Venga, claro. Por favor, si los viejos además tienden como a acumular cosas, ¿sabes? Como los youtubers, igual, cuando te descuidas un viejo te ha metido en casa pues un cubo gigante de basura, varias ardillas chiquititas, le gusta el acumule, el acumule. Además, si eres viejo te puedes permitir ser mal educado con la gente, porque sabes que te quedan dos asaltos. Pues claro. Como a los youtubers. A los youtubers en la fama. Es el nuevo punk. Ser totalmente. Viejo es el nuevo punk. Totalmente, totalmente. Y luego ya, tal y como pasa con los youtubers, como viejo te gusta hacer cosas, pero ninguna es ducharte. Pero bueno, por amor de Dios, Víctor. Si eres viejo, veces, te aseas. A veces con una esponja. Te aseas, te cambias la muda. O con sea, una duchas palangana. Antonia, que te mojas el pelo y te echas colonia. Bueno, ya da igual, ¿vale? Y ya está, no sé si te. Yo creo que ya está. Bueno, os dejo con una puntualización que odio los miércoles, ¿vale? Que es mañana, porque es un día raro, porque ni estás empezando la semana realmente, pero tampoco está bien visto que bebas, ¿sabes? Entonces es como un día radillo. Que es lo único que... Y ya con esto pues me voy. Ya, pues muy bien, con esto te vas. Y bueno, están ardiendo los teléfonos de Ginos, nos están llamando, ay, que te quieren patrocinar la sección, ¿eh? Me encanta el Ginos. Ginos, viejos, bueno, un montón de gente que luego en producción os daremos el teléfono y la dirección de la casa de Victoria Martín para que podáis allá ir allí a contarle lo que os parece lo que dicen. Gracias, Dani.